Tras la entrega del proyecto de ley que otorga propiedad de sus puestos de venta a 100.000 comerciantes por parte del alcalde de Cochabamba, la dirigencia del sector protagonizó una vigilia violenta en puertas de la Fiscalía Anticorrupción durante la apertura de pruebas en el caso Mochilas Chinas, en respaldo al burgomaestre. Porque el alcalde ha presentado el proyecto de propiedad para los comerciantes de Cochabamba, es por eso que hemos salido. Y también tenemos compromisos con la construcción de nuevos mercados, mejoramiento de los mercados, cambios de nombre y cambios de rubro. Comerciantes de base que resguardaron su identidad por temor a represalias, ratificaron que fueron obligados a participar de esta vigilia y de la que se desarrollará en horas de la tarde en apoyo a leyes. Total, no podemos hablar, no podemos decir nada, totalmente somos, como el bullying nos hacen como es vulgarmente, ¿no? No puede amedrentar totalmente. Ahora estoy temblando ahorita de miedo yo ahorita, porque son toditas gente de mal vivir, gente maleada son aquí, como al señor lo han hecho así. Así me pueden hacer peor, me pueden hacer así, porque yo vendo en la cancha. Que se agarran y la intendente se agarra con nosotros, que el avance mucho ha salido, que estito de todo, nos ponen clausura y tenemos miedo a eso. Que nos han tenido diciendo de que diremos, nos van a dar documentos sobre las casetas. Ya, pero es mentira, no nos van a dar, nunca nos van a dar. El gabinete del alcalde Leyes liderizó la vigilia en puertas de la fiscalía. Espero que esto se pueda dilucidar de la mejor forma posible, primando la verdad y que la justicia sea objetiva, sea imparcial. Como les digo, yo estoy acá en la puerta de la fiscalía, así que si me quieren notificar para algo, yo estoy acá, firme, el que nada tiene, nada teme. En lo personal, bueno, cada uno tiene su derecho de poder pedir la vacación cuando se solicite, pues no tengo entendido quiénes han solicitado. Si mi persona ha pedido vacación el día de hoy, por lo menos para este gesto que sí merece tener la vacación de apoyar a nuestro jefe, que es nuestro señor alcalde. ¡Sí! Estamos apoyando al señor alcalde. Vamos a demostrar la transparencia del trabajo. Vamos a demostrar el daño que nos está haciendo el partido de oposición, el MAS. ¿Cuántos funcionarios? Yo estoy hablando por mí. Están participando. Durante la mañana de este viernes se vivieron momentos tensos en puertas de la fiscalía, ya que debido al mal uso de un petardo, una persona resultó herida. La turba trató de ingresar al edificio ante tal hecho, la policía tuvo que hacer uso de agentes químicos y una transeúnte de la tercera edad fue agredida. Y solamente decir que cómo van a defender a esto, ha dado lugar a que me empujen y me boten al piso, está bien. Está bien. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Está el pueblo? ¿Está el pueblo ahí? ¿Está el pueblo ahí? ¿Quién está ahí? ¿Está el pueblo? Son unos cuantos pagados los de siempre, las que les dicen las pinkies, no sé qué. Pasando, señorita, pasando. De eso me han agredido, porque estaba pasando. Ese ha sido mi delito. Y decir, ¿cómo van a defender a quien roba? Por otro lado, el fiscal departamental informó que la investigación se realiza conforme a procedimiento, a la cabeza de un fiscal superior por la complejidad del caso. En la ciudad de Santa Cruz, el anterior viernes 13, se realizó el allanamiento de las oficinas que han sido señaladas por una de las empresas adjudicatarias en este caso. ¿Se conoce? El hecho que se está investigando en este momento es la adquisición de mochilas. Y si de la investigación surgen otros hechos que merezcan ser investigados, nosotros como Ministerio Público vamos a investigar. La tarde de este viernes, el alcalde presentará su declaración informativa ante el Ministerio Público.